Furioso con la simple idea de no poder cumplir su sueño de coincidir con Olga Moreno en la gran final de Supervivientes, tal y como él desea, Jorge Javier Vázquez sufre un brutal bochorno alejado de los platós de televisión. El presentador, que no sabe tener la lengua quieta, ahora de baja por las secuelas de haberse contagiado recientemente, parece que tampoco sabe tener la mano en su sitio. El tremendo ego del catalán, que se sigue creyendo el mejor presentador de este país, le iba a acabar metiendo en todo un berenjenal con un conocido actor al que le iba a dar la bienvenida al mundo de la televisión a golpe de tuit y del que se iba a llevar un sonado zasca, tanto él como su programa Sálvame. Y es que Sergio Pérez Mencheta respondía al mensaje, parece que lleno de mala baba, de Jorge Javier Vázquez, poco menos que llamándole analfabeto y animándole a aprender a leer. Acto seguido, aclaraba que lleva años dirigiendo desde antes de que Vázquez asomase siquiera por la televisión, y cerraba su bofetón a dos manos, ironizando sobre Sálvame y diciendo a modo de burla: te deseo lo mejor con tu enriquecedor programa.